Million Dollar Cinema Studio. Los zapatos que llevo harán dudar a la gente respecto a mi profesión. No es propio de un médico llevar unos zapatos rotos, un traje sucio y raído. Tengo 40 años. Estoy a la mitad de la vida. A esa altura del camino donde el hombre se pregunta qué es lo que ha sido capaz de dar a sus semejantes o qué es lo que ha recibido de ellos. Muchos me han de considerar un fracaso. Se considera que quien no ha hecho una fortuna a los 40 es un verdadero fracaso. Pues bien, entonces yo lo soy. No sé cómo ni en qué momento las cosas llegaron a este punto. Simplemente llegaron, de un modo o de otro, pero llegaron. Yo tenía un cierto número de ideales, de esperanzas y de pronto, al diablo. Todo cayó por tierra. La cuestión es que hay cosas contra las que nada se puede. ¿Qué médico la atiende? El doctor Alfonso Gómez Ugarte. Señorita, precisamente deseo ver al doctor Gómez Ugarte. El doctor Gómez Ugarte no recibe a nadie. Tiene junta de consejo. Pero estoy citado con él. Yo soy el doctor Alberto Robles. ¿El doctor Alberto Robles? Alberto Robles. Sí, está usted inscrito. Voy a anunciarlo. Doctor Gómez Ugarte. El doctor Robles está aquí. Ah, un momento. El médico de quien les hablé, el excelente clínico. Hágalo subir para que lo llamemos cuando sea necesario. Tendrá que esperar en la antesala del consejo, doctor. Quinto piso, por ahí están los elevadores. Doctor, aquí está un paquete para usted. Llegó hace unos 15 días. Creíamos que era un error, pero la dirección está bien clara. Clínica Roche. Perdón, me vi obligado a dar esta dirección cuando salí de Santa Cruz, ya que no sabía cuál sería mi domicilio en México. Muchas gracias, señor. Pues yo tengo algunas referencias del doctor Robles, provenientes de maestros suyos de la facultad, quienes aseguran que se trata de un profesional de grandes dotes. Yo me opongo, en términos generales y por razones de principio, a que ingresen nuevos médicos en nuestra clínica.
¿Podría saberse cuáles son esas razones de principio tan insospechables en un médico como usted? En nuestra institución no se trata únicamente de poseer determinadas dotes profesionales, de las que por otra parte usted carece, estimado colega. Oiga usted, el doctor Robles es socialmente un desconocido, sin relaciones, sin nexo alguno con los círculos que frecuentamos. ¿Puede usted decirme de alguna persona importante o de cierta posición social que pueda figurar como cliente del doctor Robles si es que tiene alguna clientela? Esas son mis razones de principio. Por favor, señores, no se trata de entablar una polémica. Me permito pedir una moción. Son las 12:30. A la 1:00 tengo una cita inaplazable en el campo de golf. Le ruego se siente. Su partido de golf puede esperar. En ese caso, el que tendría que esperar es el licenciado Escandón, presidente ejecutivo de nuestro patronato. Buenas tardes. Este libro está escrito para ti, Alberto. Es parte de nuestra vida. Un fragmento de lo que vivimos. Tú como sacerdote de cuerpos, yo como médico de almas. Juntos luchamos por la misma causa. Aliviar el sufrimiento de nuestros semejantes y enseñarles que no existe nada más sagrado acá abajo que el respeto a la dignidad humana. ¿Te acuerdas de nuestro pueblecito de Santa Cruz? Nunca ha sido diferente a muchos otros pueblos del país que aún existen y viven esas tristes condiciones. Es un pueblo empobrecido, víctima de periódicas sequías y de un sinfín de calamidades. Uno se pregunta por qué sus gentes no la abandonan de una vez. Pero lo cierto es que se aferran a la tierra animados por una especie de terca esperanza y oscura fatalidad. Aman esa tierra avara, miserable. Aman a sus muertos y por eso se quedan aquí. Parecía difícil que tú y yo llegáramos a ser amigos en vista de tu carácter y de tus ideas. Pero yo siempre estuve seguro de que en tu corazón había un fondo de sincera religiosidad. A menudo disputábamos, como en aquella ocasión en que me visitaste. Padre Juan, me temo que vengo a importunarlo. ¿Sí? ¿Cuál de esos chicos es Erasmo Rodríguez? ¿Qué pasa con él? Tiene un hermano enfermo de sarampión y existe el peligro de que contagie a los demás muchachos. Naturalmente que los contagiará, no veo nada de malo en ello. Padre, no es broma. Ese muchacho debe ser aislado en su casa. Por nada del mundo. Padre. Tenías razón, hijo. Has venido a importunarme. Pero ven conmigo. Párate. Ahí tienes a tu Erasmo Rodríguez, a tu agente transmisor de enfermedades. ¿No te da gusto verlo comer así? A mí lo que me interesa es que no contagie a sus compañeros. Pues a mí lo que me interesa es que coma. En su casa son muy pobres, y si lo despacho ahora, solo lograré privarlo de su café con leche y su pan. De sarampión no se mueren los niños, pero tengo entendido que de hambre se mueren bastantes cada año. Desgraciadamente así es. Tiene razón, Padre Juan. Perdóneme. Otras veces eras tú quien tenía razón, y yo no vacilaba en reconocerlo. Pero lo malo en ti es que querías emprenderlo todo de un golpe, borrar todos los males de un plumazo.
rebeldía y tu vehemencia te concitaron muy pronto la mala voluntad de los poderosos, de los eternos caciques del pueblo. Me alegro encontrarte, David, porque vengo a hablar con el presidente municipal de algo que te concierne. ¿Usted dirá, doctor? Acabo de ver otro niño enfermo. Tuberculosis intestinal como los otros. ¿Y eso a mí qué me importa? Pues debería de importarte. 5 de tus vacas de ordeña son las causantes de esto. Lo he comprobado. Están tuberculosas y tendrás que matarlas. No me digas. ¿Usted cree que voy a matar 5 de mis vacas que valen 500 pesos cada una, nomás por darle gusto a este? No es por mi gusto. Es por los niños, David. Pueden morir muchos. Para mí valen más mis vacas que todos los guachis del pueblo. Así na que perdites el tiempo. Por supuesto que asumes la responsabilidad por las posibles consecuencias. A mí Naiden va a exigirme responsabilidades de ninguna especie. Bien sabes que en esta región tengo cierto dominio y... ¿Te das cuenta, verdad? ¿Y usted qué dice a esto? Así na que olvidemos el incidente y seamos amigos. ¿Qué? ¿Tú también eres de los que no quieren estrecharme la mano por miedo al mal del Pinto? No son las manchas de tu piel las que me repugnan, sino las de tu conciencia. El ser amigos no consiste en darse la mano, David, sino en otras cosas que tú eres incapaz de comprender. Lamo David, dice Roque, que ya le dijo hartas veces que no le vende la tierra. Con que no, ¿eh? Ya lo veremos. No quiere venderla. Tendrá que dejarla. Mañana le cortamos el agua de riego. Voy a sacar el orden. Muy pronto tuviste que enfrentarte a los problemas creados por la ignorancia, el descuido y la superstición de las gentes y la negligencia de las malas autoridades. El primer brote infeccioso hizo presa en la madre de Roque Suazo. Ahí te esperaba también una sorpresa, un nuevo aspecto de los problemas que existen en los pueblos. La charlatanería criminal de los brujos, de los curanderos, en quienes las pobres gentes creen con toda la fuerza de su ignorancia. Roque Suazo era un hombre honrado a carta cabal. Tenía la virtud de que luchaba contra sus defectos procurando moderarlos, pero en ciertas cosas no había forma de hacerlo entender. Roque amaba a su madre por encima de todo. Tú confiabas en ese cariño para encontrar un aliado que te ayudara en el logro de tus propósitos. Roque, ¿cómo permites eso? ¿Qué haces tú aquí? Este animal terminará por matar a tu madre. Échalo fuera. Trae los malos espíritus. Échalo fuera si quieres que acabe de desahumar a tu mamá. Ven, Alberto. Por favor. Mira, Alberto. Puede que tú sepas más que el curandero. Pero mi mamá es al estilo de antes. Nunca ha creído más que en Don Toribio. Y para mí lo que cuenta es el sentir de ella. Pero sé que lleva varios días enferma y no da señales de mejoría. Pero tampoco se ha puesto peor. Y eso ya es ganancia. Oye, Roque. Mucho me temo que se trata de una enfermedad infecciosa. Te hablo como médico. Ya te dije, Alberto, que mi mamá no quiere ver doctor junto a ella. Sí. Veo que es inútil. Pero prométeme una cosa. Si tu madre se agrava, si se encuentra en peligro de muerte. No diga eso, amigo. Mi mamá no está en peligro, dice, muriendo. Thank you.
Ya miren bien lo que ha hecho Roque Suazo. Ahora se mata. Mejor irse que matar, Cristiano. En este pueblo ya no queda sino desgracia. Desde que el tal David Acosta es el que manda y se ha hecho de todo. Del agua, de la tierra, del ganado. Por mi gusto, me hubiera cobrado con su propia vida. Pero fue la última voluntad de mi mamá que no me manchara las manos con sangre. Miré del pueblo, pues, para que se me apacigüe el alma. Pero no quiero dejar nada. Por eso hasta la casa quemo. Llegó la hora. Vámonos. Encontrabas las mismas pasiones primitivas. Tú te sentías desesperado, triste, impotente. Fue entonces cuando te llegó un nombramiento para ir a la Ciudad de México como investigador de un afamado instituto. Un mundo nuevo se abría ante tus ojos. Por fin nos abandonarías. Por fin ibas a dejar el pueblo atrasado, ignorante y bárbaro. Ese día debe estar marcado en tu vida como la ocasión decisiva en que recibiste una señal de tu destino. Lamento de veras que te vayas ahora que te tenía guardada una sorpresa. Le juro, padre Juan, que no hay fuerza en el mundo capaz de hacerme quedar otra vez en Santa Cruz. Ahora va en serio. En realidad se trataba de una insignificancia que ya no viene al caso. ¿De qué se trata? Nada, hijo, es una tontería. Estaba dispuesto a tomar los dineros de la junta parroquial, nada menos que 5,000 pesos. Es el dinero reunido para las mejoras de la iglesia, pero yo me dije que para adorar a Dios nuestra iglesita está muy bien como está y que ese dinero sería más útil empleándose en un aparato de rayos X, por ejemplo. Usa usted armas prohibidas, padre Juan, pero no hay tentación suficiente. No me quedaré en Santa Cruz. Usted sabe lo feliz que me hubiera hecho ese aparato de rayos X. Pero no trata de hacerme renunciar a la perspectiva que se me ofrece en México. Será la oportunidad de mi vida. Yo no soy un sentimental, usted lo sabe bien. Trato de curar a las gentes simple y sencillamente porque esa es mi profesión. Y no me importa si son de Santa Cruz o de la Cochinchina. Pero en todo caso prefiero hacer las cosas en grande y no quedarme a vivir aquí en este pueblo como si fuera el ombligo del mundo. Comprendo que a partir de ahora te convertirás en un médico de importancia. En un gran sabio que entregará todos sus esfuerzos a la salvación de la humanidad. Déjese de ironías. Me tienen sin cuidado la humanidad, el bien, la misericordia y todas esas zarandajas inútiles. Si después de muerto me voy al infierno, ahí me sentiré en mi elemento. Soy un pecador y estoy muy contento con serlo. Todas las virtudes me repugnan. Y sus tuberculosos, sus niños desnutridos y demás enfermos de Santa Cruz pueden reventar en buena hora, con mi ayuda o sin ella, pero preferentemente sin ella. Mira los pies de esa pobre mujer y los niños también.
¿De dónde vienes? De Peña Grande, su merced. No está lejos, no más 3 días de camino. 3 días a pie. ¿Y cómo habríamos de venir? Hacemos harto probes en de que así murió el hombre. ¿Y qué vienen a hacer a Santa Cruz? ¿Tienen aquí parientes? Naiden, padrecito. Solo es por el guachi, para que no se muera. Solo la Virgen de Santa Cruz puede salvarlo. Porque es más milagrosa que la de Peña Grande, que ya tiene tiempo de no hacer milagro. Así ni el guachi no se morirá, nomás con que le recemos. A ver, ¿qué tiene tu hijo? Pues no sé. Ya van para 3 días que ni siquiera llora. Y harto difícil que resuella. Mi guachito no quiere morirse. Hay otros guachitos que si les mira que si quieren morir. Nacen como tristecitos. Pero tú no quieres irte, ¿verdad, mi guachi? No le miren sus ojitos, padre, que quiere vivir. Claro, lo están diciendo sus miradas. Déjame examinar a tu hijo. Soy médico. Difteria. Se está asfixiando. Este niño está moribundo. ¡Mujer! ¡Espera! Estaba seguro de que para ti como para mí, la vida es una cosa sagrada por la que hay que luchar hasta lo último. Déjese de frases y ayúdeme a hacer lo imposible. ¿Qué vas a hacer? Operar. Hacer una traqueotomía. Abrirle la tráquea y poner una cánula por donde pueda respirar. Es la única probabilidad de que viva. No quedará dele nada mal al guachito. Cállate, mujer, y ten calma. Tu niño se salvará. Y tú vete para allá con tu hermanito. Alcohol. Thank you.
hijo se ha salvado. ¿Qué hace ahí parado? ¿Usted nunca ha visto un tren irse? Puedes tomar el tren de mañana, hijo. ¿Qué me importan a mí todos los trenes del mundo? Súbanse. Y usted ni es un santo ni nada que se lo parezca. Es usted un maldito demonio encaminador de almas que moviliza todos sus recursos para impresionarme. ¿Cree que lo voy a dejar solo con ese niño a que me lo mate con sus piadosos cuidados anticientíficos? ¿Y con los demás niños del pueblo? ¿Qué sería de ellos en sus manos? Se saldrá con la suya, viejo taimado. Porque me quedo, ¿lo oye? Me quedo en Santa Cruz para siempre. Alberto, hijo mío, le prohíbo cualquier demostración de afecto. A ver, deme ese niño. Estése tranquilo que después de todo no he hecho ninguna cosa del otro mundo. Venga, con cuidado. A ver, deme. Alberto, estaba pensando que hay unas cuantas cosas en el mundo que lo hacen a uno sentirse verdaderamente orgulloso de ser hombre. Habla. Doctor, ¿sabe, doctor? El guacho Mauro, bueno, yo vine a verlo para que me dé un remedio. Porque no quiero que muera. Entra. A ver, pasa. Doctor, usted dice que es bueno, que curar todo bien, sé más solito él y yo. Bueno, y salvo, bueno, ante todo, ¿quién es Mauro y qué le pasa? Mauro es mi hermano, y ya va para 2 semanas, cayó del caballo y tiene rompido el brazo. Y don Toribio, el curandero... Aunque el curandero, ¿no? No tienen remedio. Curandero. No escarmienta ni en la propia cabeza. ¿Qué diablos le sirve a uno haberse quemado las pestañas estudiando si a la postre la gente cree más en la brujería que en la ciencia? ¿Está enojado, doctor? ¡Claro que estoy enojado! Indeni guarí. Indeni guarí. Indeni guarí. Indeni guarí. Motlazote cuyoxi. ¡No me toque, maldito! ¡A tu mal puedo! ¡No lo dejes soledad! ¡Te va a matar al guachi! ¡Lo cortará con tu hielo! ¿Tarto malo, doctor? Sí. Está muy infectado. Hay que abrirle. Dame el maletín. Eso. Pásate al otro lado.
Sujétale el brazo. Doctor, ¿no se morirá el guache? No. Pero si al amanecer no ha desaparecido el peligro de infección, habrá que cortarle el brazo. ¡Manco! ¡Quedará manco, Mauro! ¡No, doctor! ¡Eso no! Más vale manco que muerto. Por lo que más quiera, doctor, págale la lucha. Yo habré de pagarle, aunque tenga que venderme. Pero hágale la lucha. Aquí el trabajo es duro. El peón necesita sus dos brazos. Cuatro es como estamos. Y en tu vida, manco, mi hermano. Me quedaré toda la noche para inyectarlo. Estaré afuera. Ah. Cuando veas llegar esta aguja aquí, me llamas. Si me quedo dormido. ¿Entiendes? Sí, doctor. ¿Cómo no voy a entender? Piensa tanto, doctor. ¿Doctor? ¿Decías? Que piensa mucho. Estaba con sus ojos mirando a lo lejos, como si se fuera para un mundo que no es el nuestro. Sueño, Soledad. ¿Así sueña sin que tenga que dormirse? Así es. Medo debe ser bonito. A ver, ¿qué estaba soñando? Soñaba que en el mundo ya no había enfermedades ni desdichas. Los campos eran como una gran esmeralda. Y los hombres reían. El pan era moreno y espeso como la tierra. Y las gentes se repartían de él en medio de hermosas canciones. Todos eran alegres, sanos, fuertes y generosos. Y una muchacha muy parecida a ti, Soledad. Cantaba una canción suave, igual que un arrullo. La canción decía: si todos los hombres del mundo la mano se quisieran dar, podrías en torno del mundo un gran corro con ellos formar. Vamos bien. Solo que le llevará algún tiempo para curarse del todo. Entonces, ¿no le mochará el brazo, doctor? No. Qué contento me da. Hubiera preferido que me lo cortara a mí, no a él. Dame un poco de agua para lavarme. Sí, doctor. Aquí está el agua, doctor. Dame la toalla. ¿Y qué le debemos, doctor? ¿Cuánto les iba a cobrar el brujo? 5 pesos. Pues si él les iba a cobrar 5 pesos por matarlo, yo por salvarlo no les cobro nada.
¿Y ahora qué pasa? Pero Soledad, podías habérmelo devuelto después. Ríase otra vez, doctor. ¿Qué, me has visto cara de payaso? No, doctor. No se burla de mí si le digo una cosa. Yo no me burlo de nadie. Solo quiero decirle que mis ojos lo mirarán siempre tal como un ángel. Porque usted es bueno. Y yo lo quiero. No vuelvas a decirme eso, Soledad. Teníamos que volver, Calandrio. He vuelto, madrecita. Quiero que me perdones por haber vuelto en antes que se me apacigüe el alma. Pero has de saber que nuestra tierra ha sido ocupada por gente extraña. Y en eso, hasta tú misma hubieras visto con buenos ojos mi regreso, para poder pelearla y hacerme justicia. Una cosa sí te prometo, madrecita, que Roque Suazo jamás se manchará las manos con sangre de cristiano. No más eso te quería decir. Adiós. Ahora sí corre el agua que me negates, perro maldito. Buen día, guacha. Buen día. Vente, quiero hablarte. Soledad, te nombras, ¿verdad? ¿Tú no eres de aquí? No, señor. Soy de la cuadrilla nombrada Tiringuera. Aquí cerquita. ¡Soledad! ¡Apúrate con el agua! Ahorita voy. No miras que estoy platicando con el señor. ¿Y qué hacen ustedes por aquí? Aquí vivimos ahora yo y mi hermano. Somos huérfanos. Mauro se alquiló de becerrero con don Cirilo Casas y con los centavos que le dio el amo, hizo el jacal. ¿Quién les dio licencia para hacerlo? Fue don David. Nos quita 10 pesos al mes por pagar el sitio. Sábete, guacha, que David no es quien para dar licencia en tierras que no son suyas. Estas tierras son mías por derecho. Nomás que yo andaba lejos, pero recogí mis pasos y aquí estoy de nuevo. Quien ocupe estas tierras con licencia de David está malas conmigo. ¿Entonces será menester dejar el jacal? No, guacha. Pueden quedarse. No quiero que tengan mal recuerdo de Roque Suazo. Pero ese que se metió en mi casa, ese sí, pa' luego. ¿Entonces a usted habrá que darle los 10 pesos de la paga? No, ni a mí ni a Naiden. Dios se lo pague, el amo. Voy a contárselo a Mauro. Está muy viejo tu rebozo, Soledad. Ari, sí, pues, el amo está viejito. Pero ya luego tendré uno nuevo, a luego que Mauro se junte con centavos. Podrías tenerlo luego, luego, si quisieras. ¿Y cómo sería eso si estamos tan pobres? Así un modo que yo me sé, Soledad. Podrías tenerlo mañana mismo. Yo creo que su merced se equivocó. No me tengas miedo, guacha. Sábete que Roque Suazo nunca ha de tomar la fruta que solita ha de caer del árbol. Este mundo es una rueda. Este mundo es una rueda.
El rico viste de seda y el pobre de manta rala. El consuelo que me queda, el consuelo que me queda, que la muerte no se iguala. Ahí viene Roque Suazo. Ahí viene Roque Suazo. Malo que está eso. Dios quiere y no se mete en alguna dificultad. ¡Buen día a todos! ¡Buen día! Buen día. Ya han llegado, Roque. Buen día, Manuel. Ya han llegado, Roque. Lo mismo digo yo, y que traigas ganas de paz. Eso quién sabe. Si traes tanteada de pelear, tente cuidado. Abisma al bicho. Bueno, ¿y qué? La tierra es mía. En de mis abuelos viene la propiedad. Ese tal Delfino la tiene mal arrendada y va a tener que largarla, porque la voy a trabajar yo. Muy cierto, Roque. Pero atrás de Delfino anda David, que es quien lo manda. Yo te aconsejaría que mejor te fueras. No, Manuel. Tú no dejarías a tu mujer en manos de otro, ¿verdad? Pues para mí la tierra vale más que cualquier mujer. La dejé porque no había más remedio. Pero las cosas han cambiado. Es mía y para mí la quiero. ¿Me da 20 centavos de manteca? ¿Te gusta mucho? Te estoy preguntando que si te gusta el rebozo. Vente tranquilo, Roque. Y no vayas a querer meterte donde no te llaman. Esa muchacha no es de las de tomar y dejar. Ninguna de las mujeres que hayan tenido que veres conmigo se queja de que yo nomás las infelice. Porque hasta cuando las dejo, les procuro que se queden con algún modo de vivir. Y a esa guachita, verás nomás qué bien la trato. Digo, si quiere. Delfino. Camba. Calas. Soy yo, Roque Suazo. Dije que había de echarte de mi tierra y ahorita mismo te me vas sin arrendar el paso. Diablo, doctor Lobido. Un diablo que tiene nombre, Roque Suazo. ¿Crees, Alberto, de que no está muy bien eso de que siendo un hombre solo tengas a tu servicio a Soledad? No se me había ocurrido, pero ella no es mi sirvienta. Me parecería ofensivo considerarla así. Ella es, no sé, una amiga. Tal vez lo que hace sea por agradecimiento, como yo curé a su hermano. ¿Con qué agradecimiento, no? Malo, Alberto, muy malo. ¿Estará usted pensando que yo soy capaz de hacer una tontería? Lo que me temo es que te complazca demasiado ese agradecimiento. Pero bien visto, si ves las cosas con rectitud, no estaría mal. ¿Qué quiere usted decir? Algo que creo adivinar, hijo mío, y en lo cual mi experiencia no puede engañarme.
Doctor, yo... Doctor... ¿Te has vuelto loca? ¿Por qué no te fijas en lo que haces? Mira cómo... ¿Qué hiciste? Limpiar un poco todo esto, doctor. Así llevará más contento en el alma de estar en su casa. ¿Sabes que está bonito? Parece otra casa. Qué contento me da que le guste, doctor. Ay, hallará su ropa limpia. ¿Ropa limpia? Todo lo has lavado, ¿eh? Hasta a mí mismo. ¿Qué es lo que pasa? Está mal herido. A ver, póngalo aquí. Con la cabeza de este lado. Este es Delfino Ruiz. Lo encontraron medio muerto en piedra rajada de la fajiza que le dieron. Ah, este es el que vivía en los terrenos de Roque Suazo. Terrenos que rentaba al municipio y pagaba puntualmente, como gente honrada. Sí, es posible que el pobre hombre sea honrado. El cintariado debiste haber sido tú. No he venido aquí a que me ofendieran. Tú no tienes por dónde se te ofenda. Bueno... Quiero que me revivas a Delfino, para que declare qué mano lo puso a Sina. Diles a tus gentes que se vayan. No acostumbro trabajar con público. ¡Vamos, sálganse! Tenor, licenciado, quédese como Ministerio Público para que dé fe de lo que declare Delfino, para que consigna el responsable a las autoridades superiores. Tantita porcaría. ¿Quién te puso así? Pues, ¿quién debe ser? Lo que quiero es que me digas el nombre para que aquí el Ministerio Público consigne el caso. Lo sabe tan bien como yo, la Modaví. ¿Para qué quiere oírlo? ¡Miéntalo, te digo! Perdona mi presencia, pero quiero ver qué tiene este cristiano que trae tan lastimado. Poca cosa comparado con lo que le pasará a quien le dio tan dura fajeada. Puede que esté trabajoso. Según se mira cómo maneja el machete el que lo puso a Sina. Al menos que lo hayan dormido o le caigan a traición. Eso ya se verá cómo se hace. Mano pesada que lo fajeó. Y en de que dicen que este Delfino no es ningún maniao para manejar el arma. ¿Vas a decir por fin quién fue? Pues, ¿qué había de ser? Nadie de este mundo, el amo David. Nadie de este mundo. Fue el amigo. ¿Ahora me sales con que fue el diablo el que te fajeó? Fue el amigo que no vi de cristiano. Y ya que soy de vida, se lo digo para que lo sepa. No vuelvo a ese potrero para nada. Imbécil. Man, que diga lo que diga la mudamí. No vuelvo. Me fajeó el amigo. Allá tú. No faltará quien rente el potrero porque es tierra buena. No vayas tan deprisa, David.
Naiden te lo arrendará porque es mío. El demás, porque por ahí sale el amigo. Eso está por verse. Un momento. ¿Quién me va a pagar la curación de este? Yo pago lo que sea. Quiero que se alivie este que vive al diablo para que lo cuente. No vaya a ser que alguno quiera meterse de nuevo. No más que esta vez, el diablo puede cantear el machete y pegar de filo. Buen día, Soledad. ¿Está tu hermano? ¿Mi hermano? ¡Mauro! ¿Para qué te busca el amigo? Digo, la Morroque. Voy, mujer. Gritas como si estuviera bien lejos. Buen día, señor. Me dirá para qué soy bueno. Necesito peones para acercar mi potrero y para cuidar de la siembra. Quiero ver si te conviene alquilarte. Te voy a pagar como peón de primera. 3 pesos diarios. 2 cargas de maíz en garantía. Y este pedazo de tierra para que lo siembres. Muy bueno que tal, amo. Nomás me dice cuándo empieza la faena. Mañana, enrayando el sol. Gusto tendré en servirlo, amo. Sábete una cosa, guachi. Diga el amo. Sábete que yo, Roque Suazo, no soy el amo de Naiden más que de mí mismo. Aunque no me digas asina. Está bien, don Roque. ¿Y tú, Soledad? ¿Puedes irte de comidera? Digo, si te conviene. Iré, pues, Lamo. Ya te dije que yo no soy Lamo de Naiden. ¿No te da gusto, Soledad? Ya tengo que hacer y bien pagado. Sí, pero a mí no me gusta tu nuevo patrón. Malo, Soledad, malo. ¿Malo qué? Que no te guste. Te estuve mirando desde que llegó y casi creyó que es al revés. Te estabas huyendo. Estás viendo monos. No sabías dónde meterte ni dónde meter las manos. Cuando la mujer le huye al hombre es para pararse a esperarlo más adelantito. Me da sentir que digas que me gusta el hombre cuando no es cierto. ¿A poco crees? Yo no creyo nada. Lo que sé es que eres mujer y puede gustar tu nombre. Que nada malo tiene eso. Pues no me gusta. Ni menos cuando me mira con sus ojos arcos. Siento como si me asomara a un barranco hondo. Y entonces quiero irme y quiero quedarme. No sé. ¡Deprisa con el alambre ese! ¡Ey, mujeres! ¡Está ahí el almuerzo! ¡Bien alto que se mire el sol! ¡Ey, muchachos! ¡Almorzar! ¡Salvador! ¡Llévate el caballo! ¿Qué hay para comer, Soledad? Aporreado si gusta, el amo. Está bien bueno. Dámelo, pues. Ahí viene David Acosta. ¿Qué bicho le habrá picado? Vas a ver, amo. Con permiso, ¿de quién están cercando este potrero? ¿Cómo dices? ¿De quién dio licencia para cercar este potrero? No truene, pues, antes de tiempo. Naiden dio licencia porque Naiden tiene que darla. Este terreno es mío, como lo dicen papeles que están en mi poder. Este campo lo ocupó el ayuntamiento en virtud de lo que dice la ley sobre tierras ociosas. Pues si estas tierras fueron ociosas, desde hoy ya no lo son, como bien estás mirando. A mí no me vienes a enredar con leyes que tú mismo fabricas pa' tu conviño. Mira, Roque, yo no vengo a discutir. Aunque este potrero pudiera ser tuyo, está sembrado y la cosecha me pertenece. ¿Quién te manda a sembrar tierras ajenas? A ver si te me largas antes de que te saque de aquí. Pues ya veremos si puedes seguir cercando. Pues no serás tú el que me saque de mis tierras, porque te hace falta una cosa para poder hacerlo. ¿Qué es lo que me hace falta? Lo que hace al hombre completo. ¿Vas a repetir eso? Te lo repito donde y como quieras. Está bueno, Roque. Hoy ganaste. Pero ya me llegará la hora y vas a pagar cara esta humillación. En tu derecho estás de tener ese cuidado.
Dame más aporreado, Soledad. Pásame las gorras. Bueno, muchachos, vamos a seguirle con la cerca para ganarle horas al día. Bueno que estuvo el aporreado, Soledad. Vente, Joaquín. Dime, Roque. Quiero que montes una guardia de 6 hombres para que cuiden la cerca ahora en la noche. Entre ellos, me pones a Mauro. ¿Entiendes? ¿Cómo no voy a entender? Solo llorar. Toma tu gabán, Mauro. Fue que la madrugadita enfríe. Gracias, hermana. Ve con Dios. Si yo pudiera hacerme 1000 pedazos para que vean cómo está. No tengas miedo, Soledad. Así no te haré mal ninguno. Solo vine a traerte el rebozo que tanto te gusta. Mejor que se vaya. Ya le dije que se equivocó conmigo. Soledad no se vende por un rebozo ni por nada. Ay, Soledad, ¿qué tiene de malo que te dé el rebozo si te quiero? El querer de hombre a mujer no es malo. El querer como Dios manda es bueno, pero no es así como usted me quiere. Qué mal he hecho para que me acose así. Solo vine a traerte el rebozo. En él te mirarás bien bonita. Váyase. Mejor que se vaya donde no lo miren más mis ojos. No me lo diera si pudiera conocer a Soledad. Pero usted no comprende que soy mujer y que la mujer es como la tierra y el hombre no debe ofenderla. No le pareció bien que David se metiera a las malas en su tierra, ¿verdad? Pero sí, haya bien, querer mujer que no le pertenece, porque es como si fuera tierra de otro que usted la quisiera para su disfrute. Quiere comprarla con un rebozo. Yo no quise comprarte, Soledad. Dile que te gustó y te lo traje. Guárdeselo. No le servirá. El rebozo, la mujer y la tierra deben ser de respeto para el hombre, que no lo sabe. Pero usted, ¿a cómo quiere rebozarme? A malas. Quiere darme rebozo sin la bendición de Dios. No haga ofensa a la mujer que no quiera hacerla a su propia tierra. ¿Entendió? Bien que te entendí. Hablas bonito, guacha. Das en qué pensar. De todos modos, el rebozo es tuyo. Lo hallarás donde Manuel cuando quieras. Ahí estará esperándote. Que para ti fue comprado. Alzo los ojos, lo dirijo al cielo. Por Dios que mi vida tan penosa pasó yo. El padre Juan dijo que no circularía las amonestaciones si tú no dabas ese papelito. Se llama certificado prenupcial y es de ley.
¿Y para cuándo será la boda? De aquí a 3 días. Y gusto tendremos de mirarte por allá. Lo siento, pero mañana salgo para Peña Grande y no regresaré en una semana. Buendilla, doctor. Buenos días. Buendilla, don Cirilo. Buendilla. Buenos días, muchachos. Buenos días. Ahora que me iba Soledad, ¿no quedarás emprestándola? Vamos a vender el don Distamales de la boda. Soledad está aquí de pura amable que es. De modo que no soy yo quien para prestarla o negarla. Yo nomás estoy a lo que usted mande, doctor. Pero me gustaría ir. Entonces, el jueves temprano te vas para los tamarindos, donde será la fiesta. Con mucho gusto, don Cirilo. Bueno, Alberto, adiós. Adiós. Despídase el doctor, muchachos. Y que sean muy felices. Gracias. Bonita que se va a poner la boda. Y Camila, pues, se mira a querer harto al novio. Sí. ¿Y cómo lo notaste? Ay, ¿no se fijó que nomás para él tenía ya ojos? Dime, Soledad, ¿nunca has pensado en casarte? ¿Yo? ¿Y cómo no había de pensar? La mujer se hizo para ser casada y darle hijos al hombre. Pero yo, pues, man, que piense. En Tobián Aiden se fija en mí. Harto fe y heretar. Nada de eso. Todos sabemos que me desfiga. ¿Lo dice de veras? Todos. Yo nomás quiero ser como soy para un solo hombre. Y que él me tenga en su pensar como yo lo tendría aquí dentrito en el alma. Y que él sea mío y yo de él siempre. Así no pienso que ha de ser el querer de veras. Así ha de ser, Soledad. Manque nunca llegue a casarme. Tende que lo conocí a usted. Tan bueno que es usted para la prove, Soledad. Que luego con lo que hizo por Mauro. Y solo por gratitud, ¿te gusta estar aquí? Al principio creía que no más de agradecida, pero ahora no. Me gusta mirarlo y oírlo, porque yo... ¿Porque tú qué? No, nada. Afiguraciones mías. Usted me dijo que no le volviera a decir esas palabras. ¿Qué le pasa a esa muchacha? Acabo de encontrarme con ella y estaba llorando. Por cierto que me dijo que lloraba de gusto. ¿Eso dijo? Sí. ¿Hay algo de particular en ello? Mucho me temo que sí, padre. De particular sobre todo en lo que a mí respecta. Soledad ha llegado a ser para mí, como le diré, algo que ni yo mismo hubiese podido sospechar. Algo pequeño, inaparente, pero... Vaya, algo que tú crees ser el único que ha experimentado en la vida. Eso, Alberto, se llama amor. Es curioso. No se me había ocurrido. Pero ahora que usted lo dice... Sí. Puede ser. Debe ser. Pero nunca pensé que pudiera ocurrirme a mí. Siempre viví tan alejado de eso. Los libracos en que has estado metido toda tu vida te impidieron vivir tu juventud. Y ahora te asombras. A los 40 años tienes el buen humor de asombrarte. Por favor, padre, no se burle de mí. Si no me burlo, al contrario, te felicito. Ya ibas por el camino de esa incurable soltería que convierte a los hombres en lamentables misántropos gruñones. Bueno, ¿y
ahora qué vas a hacer? ¿Cuándo le hablarás del matrimonio? Cierto. Qué torpe soy. Pensé que bastaba decidirlo yo sin necesidad de consultarla. Pero claro está. Ella debe dar su consentimiento. Hablaré con Soledad a mi regreso de Peña Grande. Y después... después espero ser el hombre más feliz de la tierra. Ay, 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 date gusto, vida mía. Tira la, 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 que yo me da de otro tanto. No vaya a ser que algún día el gusto se vuelva llanto. Date gusto, vida mía, que yo me da de otro tanto. Ay, está bonito. Sí, pero de esto se ve poco ya. Es que será así, ¿no? Pensaste, guacho. Dicen que los tiempos cambian y con ellos el costumbre. Dale, buen gusto, muchacho, nomás para tocar la tabla. Traigo el horcón, compadre, con fe de aprecio y con mi deseo de que tengas buena vida de casado y que hagas canto tan fuerte y duradero como el tronco que corté con mi hacha y que hoy te traigo. Se agradece, compadre, y espero ser yo mismo como el árbol que tumbates. Fuerte y con sombra para la mujer y los guaches. Pero no me tumbe el hacha. Que no será la milla, compadre. Vaya modo de llegar, ¿eh? Ahora sí que se va a poner bueno esto. Ya que le sirve al señor. Soy dinero, con sorpresa, pierda la señal de mi ¡Bien, los recién casados! Mi deseo, que todos los días por venir sean como este en que se juntaron. Gracias por el deseo y bien llegado a tu casa, Roque. Ya pensaba que no ibas a venir. Me demoré buscando algo para traerles. Al hombre, regalo de hombre. Ahí la tienes. Con mi fe de que sirva para tu defensa, la de tus gentes y la de tu casa si alguna vez es menester. Espero de todo corazón que nunca tengas que usarle en prejuicio de Naiden. Pierde cuidado, amigo, que de buena mano viene y en buena mano estará. Y solo saldrá de su funda por derecho y con razón. Pa' usarse, no pa' lucirse. A la novia, que con esto se adorne pa' verse más bonita. ¡Y
Y ahora sí, maestros, échense un gusto, pero bien alegre. Ave María, que llegado, Ave María, que llegado, porque la perita se ha dado, porque la risa se ve, Vamos a darle gusto al calandro y guacha. ¡Súbete! ¡No! ¡Súbete! ¡No! Se rebozo es tuyo. La mujer se hizo para ser casada y darle hijos al hombre. Lo que sé es que eres mujer. Un diablo que tiene nombre, Roque Suazo. ¿Cuál diablo, doctor Lobido? Pues para mí la tierra vale más que cualquier mujer. Dime, Soledad, ¿nunca has pensado en casarte? Sábete que Roque Suazo nunca toma la fuerza de la fruta que solita ha de caer del árbol. Buen día, Soledad. Buen día, doctor.
Óyeme, Soledad. Tengo que decirte algo muy serio. Durante el viaje he estado pensando que tu situación aquí es incómoda. Eres una mujer que trabaja para un hombre solo y eso no está bueno. En fin, que no tienes por qué estar a mi servicio. Y yo, bueno, yo quisiera ser algo más que un simple patrón para ti. Quizá tú pienses que yo, que acaso yo, no tomo en cuenta lo que sientes. Digo, lo que sientes por mí. Y que tal vez has malinterpretado algo que yo te dijera. ¿Cómo creye? ¿Cómo creye que yo había de sentir ofensa suya? Si lo miro, lo miro tal como un ángel. Prefiero que me mires como a un hombre. Pero gracias de todos modos. Óyeme con calma, Soledad. Tú te crees una muchacha sin derechos, demasiado pequeña y humilde. Pero eres mejor que nadie. En cierta ocasión me dijiste que me querías. Y yo te pedí que no volvieras a repetirlo. Entonces no comprendía yo nada. Así, con tu vestido pobre, con tu rebozo rasgado, vales para mí más que otras mujeres. Más valía que usted no se hubiera fijado en el rebozo. Pero es que yo quiero que tengas uno nuevo. Un rebozo blanco. Un rebozo de matrimonio. Porque yo quiero casarme contigo, Soledad. Doctor, no le diga eso a Soledad. Usted que está tan alto para mí, que se me revela como si fuera de otro mundo. Tan arriba que nadie podría alcanzar. Tal como una estrella. Y dice que me quede. Que quede a la prove Soledad con sus baraches. Con sus manos rajadas del trabajo. Con su rebozo viejo y feo. ¿Cuándo quieres casarte, Soledad? No quiero. No quiero. No me pregunte por qué. Pero no sería bien. No sería bien. No sería bien. No quiero. No quiero. No quiero. Guilla, no he creído yo nunca que había de tener tierra. Y menos ni se siente trabajando que es de uno. Bonito. Estás mala, Soledad. No te preocupes. Fue nomás un mareo. Yo creo que por la calor. Te miras harto enferma. Mejor vamos donde el doctor. No. A él no quiero verlo para nada. ¿Pero quién va a curarte? Al doctor no quiero mirarlo más, te digo. Jamás. ¿Sabes, Mauro? Tu hermana Soledad va a tener un hijo. No me dices nada. ¿Quién es el padre?
Mi hijo no tiene papá. Es nomás mío. Todo este tiempo sufrí mucho. Pero eso se acabó. Ahora que sé que va a tener un hijo. Un guachito mío. Y estoy feliz. Muy feliz. Está bien, hermano. Si creyes que debo de irme, vine de aquí. Tente ahí. ¿Quién te ha dicho que tendría de irte así, no más? Mauro. Mauro. Mauro, ¿qué te trae por aquí? Vengo a que me corte el brazo, doctor. ¿Qué dices? ¿Te has vuelto loco? Más valiera para no sentir el ardor de alma que traigo por la ofensa que nos ha hecho. Téngase ahí, no me ataque la palabra. Ahora que junté el coraje para decirle lo que aquí guardo. No quiero seguir cargando con este brazo que me pesa como un plomo. Desde que se lo cobró con la honra de mi hermana. Mauro, usted no tenía derecho de hacer lo que hizo, doctor. Usted menos que Naiden. Y la prueba de soledad que lo miraba tal como un ángel. Para mí y para ella, usted era casi como si fuera un dios. Y ahora ella va a tener un hijo suyo. Acabas de decirme algo. Tú no podrías comprenderlo. Para ti se trata de tu amor propio de hermano que se siente ofendido. Para mí, dices que me mirabas como un dios, pero me atribuyes una infamia peor que todos los crímenes, como si yo fuera un salvaje a la altura de los muchos que hay en este pueblo. Un David Acosta, un Roque Suazo. Suazo. ¡Mauro! ¡Espera! Lo que yo quise decirte es que, ¿cómo me crees capaz de abandonarla ahora? Yo voy a casarme con ella. ¿Entiendes? Voy a casarme. Espera. Fíjate, aquí está el documento que dice que voy a contraer matrimonio. Bueno, tú no sabes leer. Padre Juan, ¿qué dice aquí? Que Alberto Robles y Soledad Anaya van a contraer matrimonio. ¿No es cierto? ¿Lo ves? Voy a casarme. ¿De veras, doctor? Claro que nos casaremos. Usted es un hombre cabal, doctor. Pero man que usted lo haga, para mí ya no será lo mismo. Si usted la ampara, yo habré de irme de esta tierra. Soledad, ya no me necesitará más. No sería bien que yo me quedara. Mire de aquí, será mejor para todos. Claro. Comprendo. Tienes que ir. Pero vete tranquilo, Mauro. A Soledad nunca le faltará el amparo que necesita. Te lo prometo. Ante el padre Juan te lo prometo. Adiós, doctor. Adiós, padre Juan. Adiós, hijo. Thank you.
¿Por qué has hecho esa jugada? Para salvar al peoncito. Es una jugada peligrosa. ¿Cómo saldrás de esta situación? Ya lo verá usted. Eres un gran jugador, Alberto. Un gran jugador. Te mandé llamar porque quiero hablarte de Soledad. De Soledad yo no tengo nada de oírte. Pues tendrás que oírme, quieras o no. ¿A cómo me quieres hablar, doctor? Tú y yo hemos sido amigos. Y en antes que siga la conversa, quiero saber si tu sentir ha cambiado. Te hablo como hombre, Roque. Y de lo que decidas después de escucharme depende nuestra amistad. Sabré entonces si la mereces. No se ocupa tanta lengua para decir las cosas. Que tu boca sea la medida. Antes tengo que decirte que yo quiero a Soledad. ¿Con que la quieres? No más que creo que llegas atrasado al jato. Ahí ya hubo gente. Pero debías tener la hombría de callarlo. ¿Me vas a hablar de hombría a mí? Sí. A ti. Pues bien. Ya te he dicho que quiero a Soledad. Eso ya lo dijiste. ¿Y qué? ¿A poco quieres pelearla? Soledad no es para disputarla como una mercancía. Pero te exijo que cumplas con tu deber. ¿Mi deber? Debes casarte con ella. ¿Quién eres tú para hablarme así? En mi vida mando yo y nadie más. En tu vida sí, pero en la de los otros no. No en la de ella. Y sobre todo, no en la de tu hijo. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Sí, tu hijo. Que tu hombría tiene una misión más importante que cumplir que la de pelear conmigo. Es que no lo sabía. Te juro que no lo sabía. Pues ya lo sabes, Roque. Hijo. Un hijo de Soledad y mío. Yo aquí, queriéndome pelear contigo. Es lo que quiere. En tu viaje me hizo infeliz para siempre. Se atreve a mirarme como si a mí me diera gusto. Óyeme, Soledad. Y después hablas. Desde antes que aquello fuera, me gustabas harto. Pero desde entonces, te he traído aquí dentrito siempre. En antes me gustabas como fruta madura. Pero ahora te quiero con todo el querer del alma. Como se quiere a la vida, como se quiere a la tierra. Yo tenía un sueño, y mi corazón era para un hombre bueno, que sentía yo muy lejos. Creía que con el tiempo, y siendo buena y pura, y aprendiendo cosas, podría alcanzarlo. Pero ahora, ahora nunca podrá ser lo que tantas veces había soñado. Ahora nada más quiero estar sola. ¿Quién es ese hombre? Mero es el doctor, ¿verdad? Pero ahora vas a tener un hijo mío. Mi hijo es mío y de nadie más. Mi hijo no tiene más que mamá. ¿Me oye? Yo no quiero saber nada de usted. A la buena tierra no le importa quién sea y el que la siembre. Lo que importa es dar el fruto, ser mujer, para lo que Dios la crió. Mi hijo es mío, no más mío. Llevas harta razón. Yo quiero pedirte, Soledad, que me hagas la merced de casarte conmigo.
Te lo pido por ti y por mí. Pero sobre todo por el que llevas en ti. Por nuestro hijo Soledad. No quiero mirarlo rodando por el mundo sin hombre. Porque sería tal como negarme a mí mismo. No son hombres los que dejan hijos por el mundo, orejanos y tristes. Déjame darles a ti y a tu hijo amparo y sombra en la vida, Soledad. Cásate conmigo. Sé mi mujer como Dios manda. Así nacerá, Roque. Mi corazón te recibe como quien eres, el papa del guacho que habré de tener. Gracias, Soledad. Vamos para comprarte tu rebozo de boda. Después iré donde el señor cura para que nos case lo más pronto. Donde se rinde tributo al poder republicano. Espérame ahí. Buenas. Buenas, Roque. ¿Qué se te ofrece? ¿No te tomas una copa, Roque? Ya sabes que yo no acostumbro a beber. Se te agradece de todos modos. Está bien. Insisto. El caso es que ando celebrando la visita de este amigo que aquí ves. Se nombra Prisciliano Sánchez. Tú no lo conoces, pero habrás oído hablar de él. Tanto gusto. Tanto gusto. Pues... no, amigo. Nunca he oído su nombre. Pero man que así fuera, no se me pegaría porque tengo muy mala memoria para los nombres. Muy raro. Prisciliano es muy conocido en toda Tierra Caliente porque no hay otro como él para el machete. Este no es como Delfino. Si tú lo dices, así ha de ser. Ojalá ya haya oportunidad de mirarlo algún día. A ver, Manuel, ¿cuánto marca este rebozo? ¿Cómo? ¿Rebozo blanco y de seda? ¿Andas queriendo matrimoniarte? Me había de llegar la hora. Y pienso que la guacha Soledad me hará buena mujer. Te felicito. Ya te decía yo que Soledad no era de esas de tomar y dejar. Sino buena muchacha para ser happy y sentar cabeza. Déjame que brinde a tu salud, Roque. Por lo que has dicho y por la buena amistad. ¿No bebes conmigo? Ya te dije que no. ¿Y amistad? No miro que nunca la hayamos tenido. Claro que no. Si lo digo por la amistad tuya con el doctorcito. ¿Qué quieres decir? ¿Que se te hace poca amistad que cargues con las culpas de Alberto y hasta lo disimules? ¿Cómo? Si todo el pueblo lo sabe. Y si bien se mira, a ti no te caen mal los platos de segunda mesa. Yo no quería matarlos. Nunca quise matar a nadie. ¡Vete, Roque! ¡Huye antes de que te pongan preso! Vámonos, Soledad. Vámonos de esta tierra. Roque Suazo lleva sangre en las manos. Dije que sería tu mujer. Y donde tú vayas, iré contigo siempre. Sépanlo bien. Yo no quería mancharme con sangre de cristiano. Pero el que busca jaya. Y David me falló. Así no debía ser. Y fue. Vámonos, Soledad. Óyeme bien, Alberto. No quiero que me pongas ninguna de esas tarugadas para dormirme. Quiero que me operes así como estoy. En mi claro juicio. Será una operación muy dolorosa. No veo por qué quieres sufrir. No. Si lo que quiero es estar bien despierto. No sé, que se te vaya la mano. Y aquí mismo quede David Acosta. Porque ganas de matarme, es así que las tienes. Y cuando menos quiero que me quede el consuelo de ver que si pierdo, habrá sido a la mala. Porque así como estoy, pues qué me queda. Pero eso sí, Alberto, en mi juicio, en mi juicio. Está bien, se hará como gustes. No te pondré anestesia. Pero quiero que sepas una cosa. Antes que nada, soy médico. Y el hecho de que tú y yo seamos enemigos es cosa aparte. David volvió a la vida casi como por milagro. Cuando se volvió a sentir fuerte y sano,
se convirtió en un verdadero perro del mal. Roque y Soledad vivieron desde entonces una existencia de terror y desesperación. Perseguidos, acosados sin piedad. Mientras tanto, tú sufrías en silencio, herméticamente, la ausencia de la única mujer que habías querido en tu vida. Ya está bueno, Alberto. Déjeme, padre. En fin de cuentas, esto no es sino un anestésico, como cualquier otro. Pero tú siempre te enfrentaste a la vida cara a cara, con valentía. Eran otros tiempos. Debes olvidar eso. Puedo resignarme si usted quiere. Puedo conformarme con una realidad que me está resultando peor que la muerte. Pero no me pida que olvide. Eres médico y eso debería significar mucho para ti. Todo un destino. No lo quiero. No tengo vocación de apóstol. Y menos la tengo desde que descubrí que soy igual que todos los hombres. Téngase tranquilo. Nadie me miró venir para acá. ¿Dónde está Soledad? Lleva varios días harto mala de parto. No hace más que preguntar por ti. Estamos a 8 leguas en la capilla abandonada. Vengo por ti y por el señor cura. Ustedes váyanse. Yo agarro camino después veredeando para que no me sigan los pasos. Pero ándale, Alberto, que Soledad se muere. Dispongan los caballos, padre, mientras yo junto mis cosas. Acabo de ver a Roque salir del consultorio del doctor. ¿Ya lo vieron? ¡Vámonos! Mis ojos. Doctor. Doctor. Ya no importa. Con tal que mi guachi sea de vida. Doctor. Doctor. Que mi guachi sea de vida. Viva, doctor. Que mi guachi sea de vida, doctor. Tu hijo vivirá. El hambre y la fatiga han debilitado a Soledad. El trabajo de parto se ha interrumpido. Pero aún es posible hacer algo. Solo que para salvarla a ella... Hay que sacrificar a la criatura. La alternativa es categórica. O el hijo, o la madre. Lo que hagas estará bien hecho. Haré lo imposible. La fe consiste en lograr lo imposible. Si tienes fe, salvarás a los dos. Sí. Salvaré a los dos. Ay.
¡Madre mía! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! 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 Mi tarea aquí en Santa Cruz ha terminado, Padre Juan. He sido un fracaso. Siempre quise conservar mi moral de médico. Y los resultados fueron tristes, lamentables. Y ahora que todo ha terminado, no dejaré de hacerme algunas preguntas por el resto de mi vida. ¿Por qué salvé a aquella infeliz criatura en la estación? ¿Para qué? Ahora iré arrastrando la carroña de su cuerpecito flaco, deseando no haber nacido. ¿Por qué no maté a David? Esa bestia asesina que tanto daño ha causado. De hacer vivir al hijo de Soledad. En cambio, no pude evitar que él la pudiese. Todo lo que he querido realizar no ha sido otra cosa que un sueño. Pero tal vez no sea yo el único equivocado, Padre Juan. Sino los dos. La historia de nuestra vida en Santa Cruz termina con tu partida. Te fuiste de aquí considerando que habías fracasado. Cuando existe una causa justa por la cual hay que luchar, se me hace difícil entender la palabra fracaso. Yo creo en la bondad humana y en el bien. ¿He fracasado como sacerdote? ¿Debo buscar otro ámbito de acción más amplio donde ejercer mi ministerio?
Nunca me hago esa pregunta. Dios sabrá lo que hace conmigo y me indicará el camino cuando me equivoque. Lo que sí te digo es que a donde quiera que vayas, siempre te faltará lo esencial mientras no te hayas encontrado a ti mismo. ¿Puede pasar, doctor Robles? ¿Doctor Robles? Señor, ¿no es usted el doctor Robles? Le esperan, ¿puede usted pasar? Lo felicito, doctor Robles. Ha sido usted aceptado. Aquí tiene usted a sus futuros colegas y sus amigos desde hoy. Gracias. Tanto gusto. Hemos creído pertinente, doctor, instruirle respecto a determinadas normas cuya observancia es obligatoria en esta clínica. Normas de absoluta probidad y de rigurosa discreción. Nos referimos a probidad y discreción dentro del establecimiento. Nuestra clínica tiene ciertas peculiaridades por cuanto a su clientela. No le sorprenda encontrarse con ciertos pacientes, principalmente señoras de la más alta posición social, cuya enfermedad es realmente imaginaria. Quitarles la ilusión de su padecimiento a estos falsos enfermos sería, aparte de una crueldad, un lujo que no puede permitirse en nuestra institución. Pero usted sin duda no ignora el tratamiento de estos casos, inyecciones de agua destilada y periódicos exámenes con nuestros más vistosos aparatos. Finalmente, una cosa de simple detalle. La presentación, el aspecto personal, digamos, de nuestros médicos, cuenta mucho en esta clínica. Le aconsejo que vea usted a un buen sastre lo antes posible. La tesorería de la clínica recibirá instrucciones para facilitarle a usted un anticipo sobre su sueldo. Aquí tiene usted su nombramiento. Debe firmarlo cuanto antes. Muchas gracias. No tiene que agradecerme nada, colega. Al contrario, doctor. No se imagina cuánto tengo que agradecerle. Sus palabras han tenido la virtud de abrirme los ojos por completo. Ahora ya no me cabe duda alguna sobre cuál es mi verdadero camino. Es natural. Todos hemos tenido nuestra época romántica. Pero después nos llega el momento de la reflexión, de la madurez. Ahora sé quiénes son ustedes y todo lo que valen. Son los mismos que en la escuela al recibirse juraron ejercer la profesión como un sacerdocio, con desinterés, con generosidad. Y ahora se arrodillan ante el dinero y se arrastran ante los poderosos. Ustedes pertenecen a ese círculo que triunfa en los salones y que figura en las páginas sociales de los periódicos. Un fracaso médico no les importa tanto como un fracaso en sociedad. Pero de ese lamentable círculo nunca ha salido un Pasteur, un Ehrlich, un Ramón y Cajal, un Freud. La heroicidad y la intrepidez del espíritu los aterroriza. Por eso forman este fraternal grupo de elegantes tramposos que quieren corromper a todos los que tratan. Pero de todos modos, gracias por su gentileza. Si no me diera asco esto, lo conservaría dentro de un marco como un recuerdo imperecedero. Jamás pude encontrar en un espacio tan breve de papel una verdad tan grande como la que hoy he aprendido. Adiós, señores. Espero que su digestión de esta tarde no sufra ningún tropiezo. Gracias, Padre Juan, por tus palabras, que solo hasta ahora comprendo. Tú me has enseñado el camino. Vuelvo al pueblo. Vuelvo a la tierra. Vuelvo al hombre. He dejado de ser un ciego que busca vanamente en las tinieblas. Me he encontrado a mí mismo.